La mayoría de los diputados locales respaldarán al proyecto de la refundación de Jalisco, planteado por el nuevo gobernador, Enrique Alfaro. Durante la sesión solemne de toma de protesta, Movimiento Ciudadano y PRD se sumaron sin regateos, mientras que PAN y PRI dieron un voto de confianza. Hablan Javier Romo, de Movimiento Ciudadano. Pero no podemos ignorar que también producto de la ineficiencia, inoperancia, impunidad y lastimosa corrupción, ocupamos penosos primeros lugares a nivel nacional. En desaparecidos, femicidios, discriminación, deserción escolar y rezago educativo. Gerardo Quirino, del PRD. Cuando nos invitó a participar, sabíamos que era un compromiso enorme, que no podíamos trabajar conformados con cambios superficiales y desde la comodidad del poder. La invitación a refundar Jalisco es el compromiso más grande que hemos asumido en el Estado. Le esperan desvelos, inconformidades y problemas terribles. Gustavo Macías, del PAN. El gobierno que hoy inicia debe de revisar a detalle las razones de su victoria, entre las cuales se encuentra fundamentalmente el rechazo ciudadano a la lejanía, la soberbia y la falta de soluciones en el pasado. El Jalisco de hoy es un estado en el que 8 de cada 10 personas se sienten inseguras. Mariana Fernández, del PRI. Nos estamos transformando, no hay duda de eso. Para tomar el rumbo adecuado es necesario mirar lo que estamos dejando atrás. En los últimos 6 años se pusieron los pilares sobre los que se funde este cambio. Jalisco ya comenzó a construir un nuevo futuro. Lo digo por la solidez con la que ha crecido económicamente, por su capacidad de ser el gigante agroalimentario del país, por el gran desarrollo y talento creativo e ideas que ya estamos exportando, por la línea 3 del tren ligero. Bruno Blancas, de Morena, lamentó que Movimiento Ciudadano aplique la planadora legislativa. No se vale que los caprichos personales pretendan robarle la esperanza a Jalisco. El nuevo gobernador puede tener seguro que en Morena pondremos todo nuestro esfuerzo por contribuir a que a Jalisco le vaya bien. Y tenga por seguro que seremos vigilantes incansables del respeto a las libertades y derechos fundamentales del pueblo de Jalisco. También el presidente de la mesa directiva, el diputado Salvador Caro, se sumó al apoyo a la refundación. Entendemos la refundación de Jalisco y sus 4 ejes de gobierno como la obligación irrenunciable que usted tiene de dar continuidad a las lejanas esperanzas de Francisco Tenamaxtli y los vencidos de un mundo libre donde todos fuéramos iguales, y a los sueños y ambiciones de los vencedores que moldearon las bases de la sociedad que hoy tenemos. Las bancadas pequeñas del PT y el Verde reiteraron también el apoyo, aunque con matices. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos.